buenos días. Muy buenos días a todos y gracias por asistir a The Forex Day y compartir con nosotros esta cuarta edición de la que ya hemos consolidado como la mayor cita internacional de eventos de trading para este los amantes de este apasionante mundo. David Aranzábal, fundador de el Forex Day, ha conseguido que podamos contar de nuevo con los top 10 internacionales que han llegado desde Londres, desde Nueva York, desde Rusia, desde Holanda, pero es que también van a estar con los mejores traders nacionales que nos van a presentar sus estrategias y también su inversión aquí mismo, en directo. En total, 30 conferenciantes, 2 salas simultáneas y 8 conferencias internacionales. Todo esto hace que The Forex Day sea el mayor evento internacional de trading que se haya hecho hasta ahora aquí en España. Bueno, hay que dar las gracias a los sponsors FX. Son IG, CMC, Admiral Markets, GKFX, Ducas Copy, DarwinX, Teletrade, Houses y FX Primus. También hay que dar las gracias a nuestros media partners, Bolsa.com, Traders Magazine, Revista Inversión, Rankia, Investing.com y FX Street. A nuestros colaboradores también, a todos ellos, muchas gracias. InvestDiva, Tradify, Trading Accelerator, a la Universidad de Alicante también, gracias. Y a FXDA Head Fund. Muchas gracias a todos por apoyar este proyecto tan importante. Bueno, como en ediciones anteriores, ¿quiénes están aquí sentados? Pues todos ustedes, y vienen, la verdad es que desde todos los puntos de España, de todas las comunidades autónomas y también desde distintos países. Muchas gracias a todos por venir hasta aquí, hasta Madrid, y participar en este Forex Day y hacerles una vez más grande este evento. Bueno, y qué mejor empezar. Ya vamos al grano con Asraf Lady. Le voy a presentar. Él ha sido jefe de estrategias de varias empresas. Asraf, ¿qué tal? Bien. Es uno de los mejores traders y analistas de la City. Los que le han visto antes, yo les aseguro que todos repiten. Nombrado como una de las personas de la City que tienes que seguir sí o sí, imprescindible. Autor del bestseller Currency Trading and Intermarket Analysis. Nos ofrece una conferencia sponsorizada por FX for Living que seguramente les va a dejar impactados. Dynamic Intermarket FX Trading. Todo tuyo. Gracias. Hola. Good morning. Hola. Good morning. Mucho gusto. Gracias. Thank you. Good morning. Very much. Hablo español, pero I do speak no voy a hablar Spanish, español, but I won't be speaking Spanish. Interpretados, the interpreters need to do some work. Porque los intérpretes tienen que trabajar, así que les voy a dar trabajo. Así que hablo en inglés. Muchas gracias. David, de nuevo, muchísimas gracias y enhorabuena, porque sé que va a ser un evento con muchísimo éxito. Es la segunda vez, el segundo año que vengo. Normalmente hablo 2, 3, 4 horas. El año pasado me tuvieron que sacar del escenario porque me pasé del tiempo que tenía, así que hoy vamos a intentar terminar de forma diplomática, de una forma agradable, así que por eso voy a ir directo al grano. Sí, también vamos a poner un poco de música, creo. Y bueno, esto es algo que tenemos que decir. Básicamente todo lo que yo diga aquí no es una recomendación. Es básicamente lo que yo haría cuando, bueno, creo que el mercado sube, creo que el oro va a bajar, el euro en horizontal. No estoy dando recomendaciones, no estoy dando un consejo, es simplemente lo que yo haría. Y es importante hoy y todos los días especificarlo. Bueno, para aquellos de vosotros que no vinisteis a la sesión de ayer de Live Trading, tuvimos una buena sesión. Perdón, los técnicos, por favor. Can I have my presentation here? Ayer David Aranzábal empezó la sesión de trading en vivo y básicamente estaba con gráficos a muy corto plazo y estuvo haciendo operaciones con la libra esterlina, y fue por la mañana, a las 8 de la mañana, de hecho. Y
Bueno, hizo un par de operaciones. No sé cuántas, con cuántas ganaste dinero ayer. ¿30? Así que bueno, como 25 operaciones fue muy interesante. David pudo sacar algo de la nada. Miró los gráficos y vio la libra esterlina. E inmediatamente, bueno, empezó a entrar con operaciones cortas en la libra esterlina. Y bueno, lo que resultó ser al día siguiente fue una enorme caída de la libra esterlina. Que, bueno, pasó por las encuestas que mostraban que la campaña del Brexit iba en cabeza y estaba, bueno, poniéndose aún más por delante que la decisión de quedarse en la Unión Europea. Y yo, bueno, básicamente abrí una cuenta de 500 libras y, bueno, estábamos en el DAX con operaciones cortas, entrando a corto con operaciones cortas en DAX y después esterlina frente al dólar canadiense, porque había informes de empleo en Canadá, así que estuvimos en el paro del dólar canadiense. Y no quiero que la gente piense que en los mercados se puede triplicar el dinero siempre, o se puede cuadruplicar el dinero, o quintuplicar el dinero. No quiero que me citen como esa persona que viene aquí y, bueno, vende una cura milagrosa. Pero ayer, bueno, la verdad fue que la noche anterior, anteanoche, estaba pensando, ¿qué voy a hacer en la sesión de trading en vivo? Y vi el DAX, vi el S&P y dije, esto va a bajar. Y, bueno, así fue. Y para más detalles sobre esto, para si queréis más detalles sobre lo que hicimos ayer y por qué lo hicimos, hay un vídeo, está grabado, y le podéis preguntar a David a ver si tiene más detalles. Para los que no se crean las cifras, podéis venir y os puedo enseñar el teléfono y os enseño lo que habéis hecho en la cuenta real. A lo mejor os toque, me tenéis que pagar para enseñaros el teléfono, pero vamos a ver qué es lo que está pasando en los mercados. Básicamente, ya son las 10 y 10. Cuando veo a esta mujer de aquí me da miedo, porque me va a sacar del escenario. Bien. Este es el rendimiento de las monedas frente al oro. Ay. Sí. So once again, can we have the presentation here so I can see the presentation, please? It'll be great for me and for all the other speakers as well. Porque quiero miraros, no quiero estar mirando para allá, ¿no? Es de mala educación dar la espalda a la gente. Bueno, básicamente este es el comportamiento de las monedas frente al oro. Y vamos a ver cuál es la moneda más fuerte, cuál es la más débil. La comparamos con algo que no sea una moneda, porque si intentas encontrar cuál es la moneda, bueno, si uno va a comparar una moneda con otra, vamos a estar todo el día intentando averiguar cuál es la más fuerte. Así que la comparamos con un denominador común que no sea una moneda. Así que, de nuevo, básicamente esto es hasta la fecha, desde primeros de año hasta la fecha. Y bueno, hasta el viernes. Bien. Básicamente, sí. A ver, hay una errata. Esto no debería ser FX frente a oro. Es oro frente a FX. Oro frente a FX. Aquí tenemos el oro que subió, es el que subió mucho frente a la libra esterlina hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy, bueno, también frente al dólar. Con lo cual eso quiere decir que la moneda más débil desde el principio del año, ¿qué moneda es? La libra.
So the British pound is the weakest currency. Is the weakest, the weakest, the weakest currency since the year started, since January the 2nd. Y como el oro es lo que más subió frente a la libra, el oro subió también frente al dólar, contra el dólar canadiense, contra el dólar neozelandés. Eso quiere decir que hasta la fecha la moneda más fuerte es el yen japonés. Perfecto. Ya está, esa es la información. Y como esta es una presentación de 45 minutos, no tengo tiempo de explicar por qué, desgraciadamente. Así que si queréis, podemos sentarnos afuera, porque en la sesión en vivo de ayer dediqué al menos 30 minutos explicando por qué el yen siempre, porque el yen siempre sube cuando bajan las acciones. Muchas personas tienen explicaciones distintas sobre por qué siempre sube el yen cuando las acciones bajan, y algunos se equivocan, algunas se equivocan aún más, algunas son malas, algunas son malísimas y algunas aciertan. No voy a hablar de mi buco, de mi libro, vaya, ya lo he hecho, pero hace 5 años en el libro que es que publiqué, lo expliqué, y luego nos podemos ver quizá y explicar por qué pasa esto. Y es interesante, no solamente tipos, no solamente la deuda. ¿Por qué sube el yen japonés si tiene la mayor deuda del mundo? Un 200% del PIB. Pero este gráfico es, hasta la fecha, el rendimiento del oro frente a todas las monedas principales desde principios de año. En la siguiente diapositiva os voy a enseñar el rendimiento del oro en el último mes, es decir, desde el 10 de mayo hasta el 9 de junio. Es muy importante, el tiempo es muy importante. Y de nuevo, la moneda más fuerte es el yen, la más débil es la libra, y la segunda más débil el dólar. Después, el dólar australiano, mira el euro. Y ahora os voy a enseñar la siguiente diapositiva, una imagen más cercana, es decir, una imagen más actual, o es decir, qué es lo que pasó en el último mes, qué pasó en los últimos 20 días hábiles, qué es lo que pasó en las últimas 4 semanas. Vaya, la libra sigue siendo la más débil, y esto es raro, que una moneda sea la moneda más débil durante los últimos 6 meses y el último mes también, ¿vale? Básicamente, la segunda moneda más débil es el euro, y después tenemos el dólar neozelandés y el australiano. Y venga, vamos a calentar un poco más. Básicamente, esta es la relación del euro frente a las distintas monedas, a las otras monedas. Así que análisis intermercados. Yo utilizo el análisis intermercados de forma que si encuentro una buena relación entre el yen y las acciones, o entre el índice del dólar frente al oro, si no estoy seguro de cuál instrumento, de qué instrumento, si no sé si va a subir o bajar, y sé que hay una relación inversa o directa con otro instrumento, entonces haré un análisis técnico de ese otro instrumento, y si confío mucho en ello, entonces puedo tener más confianza a la hora de hacer esa operación con el otro instrumento del que no estaba seguro cuando lo estaba viendo. Este es uno de los motivos principales. Y de lo que estábamos hablando es que ayer estábamos en una sala, estábamos haciendo trading en vivo, y les expliqué, les dije, mirad, el jueves las acciones, el S&P 500, el DAX, empezaron a cansarse, y después cuando vi el DAX dije, vale, ¿qué voy a vender aquí? El viernes las acciones van a cerrar más bajas, pero ¿qué índice es el que va a dar más? El S&P 500, el Dow, el DAX, para mí, técnicamente era muy fuerte, y si tenemos tiempo, a lo mejor me da tiempo de enseñaroslo, pero durante la sesión en vivo
de ese vídeo que podréis ver, explico durante 20 minutos lo que hice el jueves por la noche a las 4 de la mañana. Las 4 de la mañana, hora de Madrid. El jueves. Bueno, técnicamente era el viernes, pero estaba en mi cuarto, estaba viendo el DAX y no conseguía romper la media móvil de 200 días y de 100 días. Y dije, bueno, el DAX me va a dar más dinero si lo vendo. Y después mostramos el objetivo. Es igual. Vamos a hablar ahora de esto. Este es el S&P 500 de Estados Unidos. Y básicamente este gráfico, aquí tenemos el S&P 500 que va a... está yendo, bueno, está yendo más allá, y os voy a contar una historia. ¿Sabíais que el S&P 500 y el Dow Jones no han conseguido un máximo nuevo desde hace un año y tres semanas, más o menos? So I said a year and two, three weeks since we had no new high in the S&P 500 now. Y este año y tres semanas, digamos, es el periodo de tiempo más largo sin un nuevo máximo histórico desde el periodo de 5 años 5 meses entre 2007 y 2012, marzo fue. Bueno, esto es muy importante. Las acciones tuvieron dos semanas o tres semanas estupendas. Pero os voy a enseñar lo que estaba mal de esa imagen. Pero bueno, el euro, vale. El euro, en ese gráfico de ahí, lo que nos ha mostrado básicamente es que sigue teniendo un buen soporte, el euro, madre mía. El año pasado estuve aquí y todo el mundo pensaba que Grecia iba a salir del euro, que el euro iba a alcanzar la paridad. Y para aquellos que estéis suscritos a mi servicio, azureflight.com, la verdad es que entramos con posiciones largas en junio el año pasado, cuando todos los domingos uno pensaba que Alex Tsipras le van a echar del euro, el euro va a caer aún. ¿No sabéis que Goldman Sachs cambió su opinión sobre el dólar 4 veces en 13 meses? Goldman Sachs y JP Morgan y Morgan Stanley, todos se equivocaron, dijeron el dólar va a estar en paridad con el dólar y la Reserva Federal va a subir los tipos tres veces, y luego dijeron no, a lo mejor dos veces, y luego dijeron no, a lo mejor solo va a subir los tipos una vez. Pero bueno, ya sabéis de lo que estoy hablando, ¿no? Y el euro tiene un buen soporte, el S&P sigue ahí y sigue tocando tope. Y no tenemos tiempo, así que venga, vamos a los gráficos. Esto es lo que tenéis que saber. Ese es el S&P 500. Para mí, yo utilizo el S&P, es el índice más importante del mundo, porque lo siguen montones de fondos de inversión y otros tipos de fondos. Y bueno, no es el Dow, no es, es el S&P el que siguen. Así que básicamente lo que vemos, señoras y señores, por favor, prestemos atención. No miréis el teléfono, vale. Mañana voy a estar en un avión de vuelta yéndome de Madrid, no me vais a volver a ver. Vale. El trifecta es lo siguiente. Es que el S&P nuevamente se mueve al mismo nivel que el rendimiento de los bonos a 10 años. El rendimiento de los... de Estados Unidos, ¿ok? 10-year yield, ¿ok? Normalmente la relación es que se mueve... bueno, que el movimiento es muy cercano. Y del dólar yen... perdón, he sido muy mal educado, porque normalmente hago una pregunta al principio. Hola, me llamo Ashraf, encantado de conoceros. Pero he sido mal educado porque estaba tan preocupado por el tiempo que tenía que nunca llegué a preguntar cuántos de vosotros en las últimas tres semanas habéis tenido una posición abierta en el mercado en pares.
Uno, dos, tres. Ah, venga, vamos, no seáis tímidos. Enseñadme manos. No, no, no es una demo, de verdad. Vale, muy bien. ¿Cuántos habéis estado en el dólar yen hace poco? Venga, no seáis tímidos. Está bien. Incluso habéis perdido dinero. No os voy a preguntar cuánto, ni cómo os llamáis, ni vuestra dirección, ni nada. Así que este es el dólar yen. Y lo que quiero que saquéis de este gráfico es lo siguiente. Lo que quiero que saquéis de este gráfico es lo siguiente. Concentraos, por favor. Cada vez que la divergencia aumenta y aumenta y aumenta y aumenta, la reduce un shock, un movimiento brusco. Esto sí, aquí, si os acordáis, el azul está el SP, que iba bien y se iba moviendo. Los rendimientos de los bonos estaban bien, pero de repente, este gráfico no está muy bien. Pues mostramos el semanal. En el semanal veríamos que este es el crash del año agosto del año pasado, cuando el Dow Jones cayó 900 puntos o 1000 puntos. Pero cuando esto sube, cuando estas dos se separan, normalmente vuelven a unirse de golpe. Incluso, puede ser en un golpe en las acciones, en el dólar o en el rendimiento de los bonos. Y de hecho, este es el semanal, mira, porque la vela, para aquellos que os gustan las, el análisis de velas, en el gráfico semanal del SP500, cuando estábamos haciendo el evento en vivo, este gráfico estaba, bueno, estaba lleno, estaba subiendo. Y después dijimos, si cierra por debajo de 2100, va a ser una doji lápida. Ni doji ni martillo, va a ser una lápida. Y tenemos una bueno, si tenemos una lápida después de una estrella fugaz como esta, es muy importante. ¿Cuánto nos queda? 5 minutos. Hay algo que quiero enseñaros. Recordáis el ratio oro-petróleo. Lo escribí en el libro ashleyfliday.com. Pero básicamente, esto es lo que tenemos que ver. No hay muchas personas que hablen de esto. Probablemente yo era la única persona que estaba hablando de esto en el año 2007 y lo escribí en mi libro, y todo el mundo hablaba del oro, todo el mundo hablaba del petróleo, todo el mundo habla del petróleo y del oro, pero ¿cómo lo unimos? ¿Y cómo interpretamos lo que está pasando en el mercado? Ahí es donde los auténticos profesionales aparecen. Y básicamente lo que demostró fue que cuando el oro dividido entre el petróleo, ¿vale? El ratio, oro y petróleo, básicamente hay una relación inversa con la bolsa. En rojo tenemos el SP500 y el DAX es el amarillo. Así que básicamente lo que vemos en general, y de nuevo, esto no es para intradía, pero es bueno para tener una guía entre mercados. Si encontráis aquí el máximo, si encontráis una resistencia aquí, vais a encontrar algún tipo de soporte. En serio, de verdad. Resistencia, eso en support. Okay, this is a downward. Vale, este es un movimiento descendente y este ascendente, así que esto es importante y esto me da seguridad. Así que, ¿de qué estamos hablando? El oro tuvo un año estupendo, el petróleo uno malo, y después el petróleo empezó a recuperarse, y cuando empezó a recuperarse el petróleo, el ratio empezó a bajar. Y nuevamente, cuando normalmente las acciones suben cuando esto pasa, pero lo que estamos viendo aquí ahora, os voy a llevar a un gráfico oro real, no, de verdad. Voy a meterme aquí. Este es un gráfico de verdad. Este es un gráfico diario. ¿Qué vemos aquí? Oro entre petróleo baja porque el oro está subiendo y el petróleo está subiendo. Y ahora vemos una estabilización interesante en el gráfico diario. Y vamos a mirar. En amarillo tenemos el DAX y en rojo tenemos el SP.
Vale, ¿qué quiere decir esto? Vamos a olvidarnos de el ratio oro-petróleo y vamos a ver el S&P frente al DAX. Mirad. Mirad el DAX, esto fue ayer, ¿vale? Este fue el DAX ayer y el S&P no está cayendo tanto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir eso? A lo mejor no necesitamos ser genios ni expertos en la observación para darnos cuenta de que los gráficos rojos y amarillos que tengo detrás están conectados. Lo que también quiero preguntar, si vemos una bajada importante en el amarillo, que es el DAX, ¿eso quiere decir que el rojo, el S&P, va a seguirle? ¿No? ¿Sí? ¿No? No lo sabemos. Son esos misterios del mundo. Pero esta mujer se va a poner de pie ahora y me va a sacar del escenario. Así que... Bien. Esta es una de las cosas que quería que, en la que quería que pensaseis. De nuevo, no estoy aquí para hacer recomendaciones, no estoy aquí para deciros lo que tenéis que hacer. Habéis tenido la oportunidad o tenéis la oportunidad de ir a una sesión de trading en vivo con dinero de verdad, y fue ayer, ¿vale? Los que no estuvieron, mala suerte, pero aún así podéis ver el vídeo. Aquí tenemos 30 minutos, voy a intentar y espero haber explicado las relaciones en general. Lo que quiero mostraros ahora es lo siguiente. El DAX menos el spread menos el rendimiento de Estados Unidos, y este es el euro. Así que si pasa esto, vale, ahora creo que me prestéis atención porque no tenemos tiempo. Esto es el spread del rendimiento de los bonos a 10 años de Alemania frente a los de Estados Unidos, ¿vale? Es Alemania menos Estados Unidos, no al revés, porque el euro-dólar es... bueno, es el dólar frente... es el euro frente al dólar, no al revés. Quiero ver este gráfico de aquí y vamos a ver este gráfico de aquí. Mira este gráfico y mira este otro gráfico. ¿Qué está ocurriendo? This is... Esto es la media móvil de 55 días y en verde tenemos la media móvil de 100 días y es lo que llamamos la el cruce de oro. Y es cuando la media móvil a menos tiempo se cruza con la de más largo y va, pasa por encima. La última vez que pasó fue aquí, y no hace falta que me creáis, ¿vale? Y esta es la primera vez en el mundo que voy a terminar una presentación a tiempo. Ah, no, tengo otros 15 minutos, así que no os preocupéis. Esto es muy importante, y si miramos esto... Vale, si miramos esto, esto quiere decir que, bueno, a lo mejor hay una oportunidad para el euro dólar y que vaya mejor. Bien, voy a entrar aquí, voy a mostraros en el DAX lo que hicimos ayer. Voy a enseñaros por qué me operé en el DAX ayer. Así que odio las presentaciones en las que únicamente hay diapositivas y haces clic, 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 texto, 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 texto. Vale, estamos en el año 2016, la gente necesita más. Quieren gráficos, sangre y dinero. Y quieren pensamiento y pensamiento crítico y humor y a un tío guapo. Y más pensamiento crítico, preguntas y respuestas. Vale, no solamente PowerPoints y bla, 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 bla. Vale, y el tío en que está haciendo la presentación se queda dormido incluso. Porque si no lo disfruto, no espero que nadie lo disfrute. Aquí está el gráfico diario. Esto es lo que ocurrió con el DAX. Y esto es muy sencillo, pero el día antes de ayer el gráfico era así. Este es el gráfico diario. Para mí, básicamente,
Esta es la media móvil de 200 días. Está la media móvil de 200 días y el DAX intentó caer, pero se mantuvo. Intentó caer, pero se mantuvo. Y bueno, está bien. Pero Ashraf, ¿cómo sabías que el DAX iba a romper por debajo de, de los 200 al día siguiente, el viernes, y no apoyarse aquí? Y mi humilde explicación es la siguiente. Mirad el gráfico semanal. Y la forma en que se estaba comportando el DAX tenía una incapacidad clara, muy visible, de romper por encima de ahí. Y si esto no es suficiente, esta resistencia no es suficiente para vosotros. Y si este es el gráfico semanal, por cierto, el semanal. Y si el fallo de la media móvil de 100 semanas no es suficiente, y el fallo también de la media móvil de 55 semanas tampoco es suficiente, no sé la verdad qué más podemos obtener, qué más podemos ver como señal de que va a fallar. Y si no os gusta creer en las medias móviles porque va contra vuestro código de creencias en la vida o en el mundo, si tenéis algo contra las medias móviles, porque hay gente que realmente dice no puedo con las medias móviles, pues mira a las acciones del precio y a las mechas de las velas. Las mechas dicen muchísimo, las velas. No sé dónde estoy, en Italia, en España, en Francia. Esta es la vela y falló. Esta es una vela positiva, pero prácticamente no rompió la media móvil de 100 semanas. Esta falló, esta vela, hay un soporte, un apoyo aquí. Así que, uno, esta resistencia a la línea de tendencia. Dos, el fallo de la media móvil de 100 semanas. Tres, la media móvil de 55. Yo creo que había un programa en, no sé, en los años 70 en España que se llamaba 1-2-3, ¿no? Si no recuerdo mal. La mayoría de vosotros igual no habíais ni nacido todavía, pero bueno, yo no soy español y lo conozco, y era un programa concurso, era 1-2-3 y bueno. Uno, la resistencia de la línea de tendencia. Dos, el fallo de la media móvil de 55 semanas. Tres, la de 100 semanas. Cuatro, las velas que son como un cepillo, están fallando. Como un peine. ¿Cuántos he dicho? Cuatro o cinco cosas. Cuando entramos en una operación podemos tener un sentimiento visceral, pero antes de entrar así tenemos que tener todo nuestro armamento, todo nuestro armamento racional también, y luego evidentemente esperar que todo salga bien, claro. ¿Vale? Podríamos ir al gráfico semanal, pero puede que sea demasiado a largo plazo para muchos de vosotros. Pero lo que es más importante es el objetivo. Cuando empezamos a vender ayer, la razón por la que yo escogí el DAX fue porque cuando vendimos esto, dijimos, cuando rompa no va a haber soporte, no va a haber soporte salvo aquí, 9.800. Y os voy a decir una cosa, y vamos a ponernos serios. Este es el efectivo. Este es el efectivo. Cerró a 9.834. Pero en el CFD, o en los futuros, o en los diferenciales, ¿sabéis dónde cerró el DAX? ¿Alguien me puede decir dónde cerró el DAX el viernes? No 9.834, sino, venga, decídmelo, ayudadme. Yo suelo hacer muchas preguntas durante las presentaciones simplemente para asegurarme de que la gente no se está durmiendo. Pero aquí no tenemos demasiado tiempo, pero no voy a dejar que os vayáis sin recibir la respuesta adecuada. Y no me voy a bajar del escenario, y ella se va a poner muy, muy enfadada conmigo si no me decís, no me respondéis a esta pregunta. Así que, ¿dónde
cerró el DAX en CFD en el viernes. ¿Cómo cerró? 9.800. ¿Lo estás mirando en el teléfono? No, no, dímelo de verdad. ¿De memoria? ¿Alguien? ¿Alguien sabe? Yo tengo una cuenta de diferenciales, que es algo que no solo puedes operar en el Reino Unido con ello. ¿A alguien le gustaría tratar de adivinarlo? ¿Dónde cerró el DAX el viernes? Si sois traders y no me podéis decir dónde cerró el DAX el viernes, yo creo que hemos terminado, no puede ser, no me lo creo. Si queréis tener buen aspecto y dar ejemplo, tenéis que actuar también. ¿Dónde cerró, por favor, el DAX el viernes? La jornada. No os preocupéis. Cada presentación después de esta va a ser muy sencilla. Nadie va a ser tan desagradable con vosotros, tan odioso como yo, de hacer preguntas tan complicadas a primera hora del día. Sé que es sábado, podríamos estar viendo el fútbol, pero habéis decidido venir aquí, a venir a este evento y venir a ver a este tipo que habla tan alto y que grita y que me hace preguntas y que me provoca. Pero bueno, yo en el fondo soy una buena persona. Yo solo quiero un dato, por favor. ¿Dónde cerró el DAX el viernes? ¿En los contratos por diferencia o en los diferenciales, por favor? 9.804. Es un hombre musculoso y está ahí sentado. ¿Me lo estás diciendo de memoria todo esto? Oh, lo has mirado en el teléfono. Enséñame el teléfono, por favor. No, me lo voy a llevar, no te preocupes. Solo quiero verlo. Solo quiero verlo. No tu cuenta, pero... Te creo, venga. Vale, estupendo. Él dice 9.804, lo cual está bien. El resultado, la idea, es que cuando estábamos operando, se alcanzó nuestro objetivo para mi cuenta de Spreadbet, fue 9.783, y para usted, caballero, y para usted también, si habéis visto 9.800, estoy convencido de que cuando Asia, China, Europa abre, cuando Asia abre el domingo por la tarde, y si vuestro proveedor es capaz de daros un precio en el DAX el domingo por la tarde o por la noche, lo veréis una caída hacia 9.780. ¿Por qué? Porque el DAX cada vez en las últimas semanas mostró lo siguiente. Mirad los bajos, el suelo. 9.767, el mínimo 9.773, el mínimo 9.800, todo en esa línea. Pero podemos ganar dinero cuando vemos los futuros o los CFDs o las opciones, cualquier cosa. Una de estas buenas empresas que están ahí que os dan estos premios, veréis 9.800. El resultado, la idea, al final es que nosotros llevamos nuestra cuenta de 500 libras a más de 2.000 libras e hicimos el DAX dentro, fuera, y funcionó bien porque teníamos un plan, lo pensamos muy detenidamente, entramos y atacamos, pulsamos el gatillo, entramos, salimos, porque yo quería que mi cuenta engordara, y luego teníamos un objetivo, 9.830, 9.840, la gente estaba tan entusiasmada que dijeron 9.860. Y realmente es interesante, porque si veis mi Twitter, en mi feed de Twitter, pues os voy a mostrar aquí el feed de Twitter, y lo que yo hice fue cinco minutos, vale, lo que este soy yo. Yo entré en el ascensor y me encontré en una biblioteca. Y realmente estaba muy enfadado porque mi libro no estaba y me fui del hotel. Me di de baja en el hotel y me fui a registrarme en otro hotel.
Bueno, ¿qué estaba haciendo? Perdón. Esto es lo que hice. Compartid esto con los anteriores. Estos son 19, hace 19 horas, ¿vale? 19 horas. Esto se escribió ayer, pero se refería a hace 12 horas. Y esto fue lo que dijimos. Y eso era más o menos sobre las 4 de la mañana la noche antes, ¿vale? Y dije, mirad el DAX para que vuelva, que va a volver a 9.900 mañana. Fui muy conservador, volvió a 9.800, pero cuando yo escribí esto, el DAX estaba en 10.000. Así que bajó más de 200 puntos y así es como lo hacemos. What's going on here? A ver, ¿qué pasa aquí? About my service, I have these, sobre mi servicio, yo tengo unos servicios de trading, tengo unos servicios de recomendación, esto es un ejemplo. Os damos el gráfico, os damos los trades, las operaciones, damos vídeos también en inglés y en árabe. Lo siento, pero no los tenemos en español. Este es un SMS. Una notificación por SMS que enviamos, así es este el aspecto que tiene. Este es mi libro, no es importante, no es más que un libro en realidad. Y este soy yo, ashraflighty.com. Estoy en Twitter, tengo varios miles de seguidores, quiero llegar hasta los 5 millones por lo menos, y eso es todo. Muchas gracias. Feliz